Bai, guzti hori, eta asker hemen e, Bueno, agerraldi hau, edo prentzarroko hau, e, atzo gobernu kontseiluak e, e, kipuzkako ideon da inak berbenitzeko eta kudatzeko behatokia eratzea erabaki zuen eta horren berri emango dizuegu. Eh? Horrela, behatokio honek e, duen funt, funtsesko eginkizuna zera da, e, kudatzaile publikoak eta privatuek emandako sorreraren, balorazioaren eta ezabatzearen datuak aztertzea. Era berean, Gipuzkako lurraldeko erreferentzia eta interlokuzio birtuko da aipatutako prebentzio eta balore, balorazioko helburuak betetzeko. Ne izango litzateke e, honen beratuki honen funtzioa eta definizioa. E, poru aldundiarentzat beti esan dugu prebentzioa e, bultzatzea dela gure lehentasun eh, ondiena, ez? Eta horregatik, alor honetan, estrategia politikak eta ekintza garatzeko e, sortu da, e, erakunde hau edo, edo Beatoki hau. Behatokia Europako batzarren, batzarrak orain dela gutxi, proposatutako ondakinak murrizteko eta birziklatzeko, helburu lotzeko erabiliko da. Gure mm? azpimarratu nahi nuke. Eta igurumeneko zuzendaritzaren hiri ondakinen zerbitzu tenikoek osatuko dute etxontako zerbitzu teknikoak izango dira honen e, eh, eh, ardura dun. Zerbitzu tekniko horiek, Gipuzkako ondakinen kudeak eta eta lurraldeko ondakinak kudeatzeko mankomunitateen teknikarien partaditza izango dute. Eh? Eta gainean mankomunitateen implikazioa funtseskoa dela aitortu behar dugu, eta horregatik behar beharrezko dela, dela kudaketari buruzko datuen eta ekintzen e, eh, homogenizazioa. E, eh, hori berrezkoa da. Eh, orain arte edo behintzat edatuak etortzen zira, baino ez daukagu ez, ez erabat homogeneizatuta. Ne? Eh, orduan kriterioa edo behintzat eh, eh, homogenizazio hori lort, lortzeko beharrezkoa da behatoki bat eta beti datuak era berean erabiltzea. Behatoki honi esker datuak herritarren esku egongo dira, ...esta nos ...hay ...ere... ...bien... ...como decía... ...el observatorio queda integrado... ...por los servicios técnicos... ...de residuos urbanos... ...de la Dirección de Medio Ambiente... ...de esta casa... ...de la Diputación Foral de Guipúzcoa... ...los cuales contarán... ...con la participación... ...de los servicios técnicos de GHK... ...y de las macomunidades... ...como sabéis... La, la competencia en esta materia la, la tenemos desde, desde los ayuntamientos hasta la diputación. Tenemos organismos intermedios, como es el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa, y empresas instrumentales como GHK. ¿eh? Y al mismo tiempo, las mancomunidades son las responsables de la recogida en baja de los residuos. ¿eh? Bien, eh, lo que pretendemos a través de este observatorio es fomentar aquellas actuaciones que persigan el cambio de modelo de la economía lineal, eso que. Históricamente ha sido usar y tirar. Queremos cambiar de un modelo de economía circular, que como bien sabéis lo que pretendemos es que los residuos acaben siendo recursos para volver a introducirse en el ciclo económico e industrial habitual. El observatorio recogerá la información relativa a la naturaleza de los residuos urbanos de Guipúzcoa, la cual ha sido examinada mediante caracterizaciones periódicas. Asimismo, y dada la importancia de fomentar una correcta educación ambiental de carácter transversal, tendrá una faceta pedagógica mediante la cual se pretende divulgar información de interés a los ciudadanos, así como apoyar a jóvenes investigadores en el desarrollo de proyectos en el ámbito de la prevención, la reutilización y recogida selectiva de residuos urbanos. Estamos, por tanto, en eso que en la jerarquía, eh, o la, la jerarquía europea de residuos. Eh, las, las distintas fases que tenemos, que es prevención, reutilización, reciclaje y la última fase, eh, en nuestro caso, en nuestro modelo, sería la valorización energética. Estamos, digamos, en, lo, en la primera y segunda fase de esa jerarquía de, de residuos. Eh, quiero destacar que el observatorio dispondrá de las siguientes secciones, que van a ser tres. No me voy a extender mucho en este, en este punto, luego si queréis lo aclaramos en el turno de preguntas, pero serían tres. Eh, Tres secciones. La primera de todas sería la recogida de datos sobre la gestión de residuos urbanos. Y aquí, pues, como hemos dicho antes, aglutina los datos relativos a la gestión de residuos urbanos del territorio, serán analizados y serán tratados bajo criterios homogéneos. ¿eh? Que siempre estemos hablando de los datos y de las, siempre de las mismas cosas, en el mismo sentido y con las mismas unidades de medida. También decir que el, el, el secretario recogerá los datos más significativos de los últimos años y su evolución básicamente en estos momentos del 2007 al 2015, si no me equivoco. Y también eh, pretendemos realizar un ejercicio comparativo eh, con respecto a otros territorios, sin ánimo de, eh, de otra cosa más que tener eh, un gráfico de evolución de nuestras eh, gestiones y nuestra, nuestro trabajo en esta materia. Eh, la segunda de las secciones sería la caracterización de los residuos urbanos. Eh, esto es importante destacar. Sabéis que el, el objetivo de estas caracterizaciones suele ser conocer la composición y cantidad de los residuos de las distintas fracciones de residuos urbanos y es necesario también realizar eh, caracterizaciones periódicas para ver la evolución de cada una de las mismas ¿eh? y tener siempre la información actualizada, ver un poquito, un poquito no, ver con exactitud cómo evoluciona eh, cada una de las fracciones de, de recogida en nuestras ciudades. En este caso, en el conjunto de Guipúzcoa. Y ya por último, y no menos importante, el, la tercera sección será la divulgación e investigación. Y aquí destacar que va a tener tres subapartados: una sobre divulgación, otra sobre apoyo a jóvenes investigadores y una tercera para que cualquier ciudadano o entidad pueda plantear sus preguntas, cuestiones, eh, dudas, etcétera. ¿eh? Y eso sería un poco lo que queríamos eh, transmitir hoy, hoy aquí: ¿eh? poner en marcha este observatorio. Destaco que va a ser con, con los medios técnicos de, de, de la Diputación Foral de Quipuzco, el Departamento de Medio Ambiente, con la colaboración, como no puede ser de otra manera, de las macomunidades y de GHK. Y eh, lo que pretendemos es, eh, como bien decíamos, pues, bueno, tener eh, datos, datos actualizados, homogéneos caracterizaciones para ver la evolución de las distintas fracciones y al mismo tiempo tener un apartado de divulgación e investigación en esta materia. Y por mi parte ya quedo a las pesas de las preguntas que me queréis hacer. Es que Sí, el, sí. Eh, cuando creo que fue, hace, fue justo antes de Semana Santa, ¿no? Cuando cuando dimos a conocer que iniciábamos el proceso de licitación, hablábamos de un plazo aproximado de, de iniciar la licitación propiamente dicha de finales de mayo, principios de junio, y estamos en plazo, sí. Eh. Es verdad que es una materia compleja, es verdad que, que los pliegos pues son son una materia pues la verdad pues ardua y la parte técnica es muy muy técnica eh, dicho sea de, de paso y para los que somos profanos en esa materia pues es, es costoso y la parte administrativa también estamos estamos ultimando los los bueno, la información y que ya pase a ser en los pliegos definitivos eh, la pregunta era si estamos en plazo sí estamos en plazo Finales de mayo y principios de junio, diría yo. Sí, eh, no, no quiero precisar más porque, evidentemente, necesitan unas determinadas aprobaciones. Necesitan aprobación, como sabéis, del Consorcio de, de Residuos. Esta es una materia eh, que, tiene, que tiene compartida las competencias en distintos organismos. ¿no? En este caso, la competente es el, es el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa. Nosotros, a través de GHK y de la. Y de los servicios técnicos de la diputación estamos ultimando los trabajos trabajos que nos corresponden y para poder presentarlo lo antes posible al consorcio de residuos y que de ahí salga el proceso de licitación definitivo, ¿no? nuke euskera zinportaz Esan esleipenarako mantentzen direla Bai. Eta izango zenuke Bai, esaten bezala, ba va... Que en Mayazzabuca era co, y dos queñas irán preste con hora, va a licitarse a marchar a Jarcheco. Esa eh, plegue a que está, guitar a Checo, esta rústica orea va a verdir en EPEA que le eh, ¿Por lo que sea, hay mucho interés en, en, en el tema? Es verdad que todavía no se ha presentado nadie porque. No está el proceso de licitación en marcha, ¿no? Pero sí que es verdad que ha suscitado, suscita, está suscitando bastante interés, ¿no? Pero es verdad que no podemos avanzar muchísimo más porque, pero bueno, una cosa es mostrar interés y otra, cómo se constituyen los distintos grupos de... de que, que vayan a la licitación, ¿no? Entiendo que van a ser grupos potentes y que, evidentemente, pues, empresas de forma individual no se van a acercar a esta, a esta licitación, sino que van a ser UTS eh, potentes porque. Evidentemente la materia tiene complejidad y además, eh, como sabéis, la licitación es financiación, construcción y explotación. ¿eh? Entonces, entiendo que los grupos estarán constituidos precisamente por, por empresas que cumplen, cumplen todas esa franja de, en algún caso servicios, en algún caso pues, serán constructoras, en otro caso serán pues, grupos de inversión. Pero bueno, eso se verá cuando se licite. bueno, denaren handiak izan behar bat dute, mendik kanpokoak ere. Ba, hi, hau, badakizue guk e, eh, sleipen hau Europa mailan eh, argitaratu behar dugula, bueno, argitaratu dugula ja, eh? badakizue esaten dena anunzio prebio edo edo hori eginta dago eta Europako boletinan ja argitaratuta dago hau jarriko dela martxan, eh? jarriko dela martxan. Eh, esta, esta nos lleva Europa mañana y todo y de ahí te que de ahí te que, no sé, claro Pues están en conversaciones eh, no puedo abarcaros muchos más eh, la verdad es que no son, no son temas fáciles y, y estamos en ello eh, procuraremos, eh, procuraremos cerrar lo antes posible el tema de Cantabria porque es verdad que las fechas de de finalización del, del preacuerdo o que eran tres meses se finaliza en la segunda semana de mayo si no me equivoco y para entonces o, o un poco antes por lo menos gustaría tener el tema cerrado ¿eh? este es un tema que evidentemente estos, estos son las urgencias de, de la situación que tenemos y las urgencias también hay que gestionarlas y en eso en eso estamos no van van no voy a decir que no vayan eh, que esté cerrado el tema pero van ¿eh? Vale. No, eso quiere decir que van, estamos en un proceso de negociación pues que tiene sus dificultades. Eh, como sabéis, eh, desde el punto de vista político, no solamente el tema de los residuos se utiliza, se utiliza en Guipúzcoa, sino que también lo utilizan en toda en Cantabria. ¿no? O si sea, aquí no somos capaces de, eh, aquí si, si no somos capaces de, de buscar una solución eh, transitoria entre los guipuzcoanos, pues imaginaros si te, encima te vienen ¿no? residuos y basuras de fuera, ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos en Guipúzcoa? Pues, pues poneros en los zapatos de los cantarros y podéis, podéis suponer que alguna dificultad tienen en ese tema, ¿no? En Guipúzcoa estamos teniendo problemas, como veis ahí, hasta con la estación de transferencia. Es fin, es una cosa un poco llamativa, ¿eh? Pero bueno. Sí, nosotros nunca hemos desistido de buscar una solución en Guipúzcoa. Sigo pensando que tenemos que tener una solución en Guipúzcoa. llámese un vertedero ¿eh? que, que, que nos cubra el servicio durante. Durante el periodo de construcción del eh, de centro de gestión de residuos de Zubieta y al mismo tiempo tener, tener una solución, pues en este caso, si no queda más eh, remedio que sea fuera de Guipúzcoa, pero bueno, que nos dé ese colchón para poder gestionar, ¿no? Ya sé que la alternativa cuál sería. ¿eh? Si no tenemos dónde verter, no podemos recoger. Es, es algo tan sencillo como eso. Entonces yo creo que la solución es la suma de solución dentro de Guipúzcoa, solución... Eh, eh, que los de colchón fuera de Guipúzcoa. De la... Como decía que le estamos trabajando en ello y esto no es un chiste, es, 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 es así, es así. Eh. Aquí las cosas hasta que no estén cerradas no, no conviene abrir demasiadas expectativas, ¿no? Pero bueno, no van las cosas no van mal, eh. es lo que no van mal.